Bésame. Ok, ya vamos llegando a la Arena Monterrey. Aquí vengo con Diana, la fan número uno. Yo vengo con su gran gorra. Vean la playera de Diana. Se pasó. Y bueno, vamos a tomarnos unas fotos antes de entrar. Viene también en, más amigos, pero pues todavía no llegan. Pero son godines. Yo me salí antes, la verdad. Gracias a mi jefe. Sí está fresco, pero pues es mental. ¡Qué emoción! Hay merch oficial, pero la verdad es que somos un poco pobres. Nuestra economía nos afectaría un poco si compramos, pero pues queremos ir a ver. Aquí están los precios. Mira, pues te pedí una pulsera. Sí. Postales. Ay, está súper chida. Vamos a ir a ver las playeras que venden afuera. Le estamos marcando a Andrea para que escoja su... No contesta la perra. No contesta, pero le queremos comprar... ¡Ay! Perdóname. Andaba chocando con un muchacho. Vean, el Johan de Neni. Está eligiendo su playera porque estamos bien buenos amigos. Diana ya se me perdió. ¿No sonta? Pues seguimos aquí en el concierto. Se me hace que no me van a escuchar. Se están tomando fotos mis amigos. Le compramos la playerita a Andrea. La verdad está muy padre. Yo no me compré, pero este es mi outfit. Ya quiero entrar. Voy sola a balcón. Ni esperen que mis videos se vayan a ver tan chidos, porque no va a suceder. Y voy a esperar a Andrea. Vean. Yo tengo que entrar por aquí. Mis amigos ya se fueron. Me acaban de dar mi pulserita para el concierto. ¡Qué emoción! Tenemos que regresar al final. Y pues ya vamos a buscar el lugar. Vean. Aquí estoy yo. Este es mi outfit. Tirirín. Come on. Estamos buscando el lugar. Ay no, ¿qué es esto? Estoy bien arriba también. Casi voy a tocar el techo. Sí. Qué preocupación. Ay no, espera, ¿dónde es nuestro lugar? Estoy un poco perdida, ¿verdad? Porque nunca había estado hasta acá. Estoy literalmente tocando el techo de la Arena Monterrey. Vean. O sea, ya le di la vuelta a toda la arena y no puedo llegar a mi lugar. Este es el 407, pero creo que es el baño. Creo que tengo que entrar por acá. Casi tocando el techo, vean esto. Pero aquí estamos. Lo chido es que tenemos espacio para ir a bailar. Yo creo que un brinco y yo caigo allá con Morat. Aquí estaré Andrea, pero llega bien tarde. 3 a.m. y tengo lágrimas en los ojos. Siento mi fragilidad. Somos dos extraños, un recuerdo roto. Blanco y negro, tú te fuiste y yo no se olvidará. Que no me mires así, no quiero hacernos daño. Aquí está Andrea, ya llegó, ya se puso su playera. Es que les enseñé que te habíamos comprado una playera y su pulsera. Es que la pulsera de los muchachos de al lado ya aprendió ahorita. Yo me ofendí porque la mía no había aprendido, pero eso la separaron. Que no funciona. No, sí funciona, Andrea.
Para atraer personas a nuestra vida. Así que hoy más que nunca, sientan esta canción como suya, porque lo es. ¿Por qué? Porque uno escucha mucho de bandas y de grupos que se juntan por un programa de televisión, o porque llega un tipo que tiene mucha plata, o por alguna cosa rara, pero nuestro caso, Monterrey, nuestro caso, nos enorgullece demasiado porque sentimos que es supremamente orgánico. Literalmente, cada uno de nosotros tiene recuerdos de algún otro en clase, agarrando por primera vez un instrumento, aprendiéndose sus primeras canciones. Y cuando uno forja una amistad, Monterrey, a raíz de estas cosas, uno tiene recuerdos muy bonitos de la música, y es la primera vez que uno a lo mejor intercambió acordes con otro. Entonces yo le decía, mira, me aprendí este acorde, ¿este cuál se sabe? Me sé este otro, hagamos una canción con las dos. En fin, esas primeras canciones que uno hace, Monterrey, son malas y simples, pero a medida que uno va creciendo y a medida que la vida se va poniendo cada vez más seria, pasa que las canciones también. Y esta canción que estamos a punto de tocar, Monterrey, esta canción que estamos a punto de tocar, y es que me está metiendo que me es cuento en realidad. Todos cargamos con Mariana, todos juntos. ¿Cómo lo sabes si no había salido en el blog? Te daba una vuelta. Hola.
Es que yo salgo en todos los vlogs. ¿Estamos a la llore y llore o no? Nadie los ve. Literal. Se atacaron. ¿Estaban a la llore y llore? Sí, me atacaron. Ve a Diana. Lloraba. Alex lloró disimuladamente. Dice que le dio comezón en el ojo. Disimuladamente. Bueno, yo pensé que iba a llorar de enamorarte de alguien más, pero estaba muy concentrada. ¡No, no, soy yo! Bueno, más con todo que terminó, no sé qué yo. ¡Soy esa! Yo era la más identificada también. Yo con el 80% soy el más identificado. No sé. Mandé como 16 mensajes a 16 personas diferentes. Soy personal. Más personales. Pensé en 20. Güey, el Johan, que cada canción se la dedicaba a una persona diferente. A Katy también le dediqué. ¿Ah? La de Mi Suerte. Ay, eso. La verdad, lo pasamos muy chido. Estábamos todos separados, pero se disfrutó. Vayan a un concierto de Morat. Güey, es algo que tienen que hacer en su vida. Si no les gusta, no. Si tienen dinero, vayan. Vayan. Mira, yo estuve hasta arriba. Nosotros estuvimos hasta arriba, ya lo vieron. Sí. Oigan, es que fue mi regalo de cumpleaños. Ay, sí. Feliz cumpleaños. Oigan, y yo cumplo años en 3 días. Mañana va a su fiesta. Un festejar. Yo quiero decir algo. A ver. Gracias por regalarme uno de los mejores momentos en mi vida. Güey, yoga nunca había dicho palabras. No, qué bueno que lo grabé.